que yo soy condenada. ¿Quién le dijo? Ese viejo carepicho, ese que se dice llamar cristiano. ¿Ah? Cristiano, cristiano, las pelotas tuyas que se cae viendo cada rato. Eso es lo que me da cólera a mí. Venga acá. Que viene a juzgar con la palabra. Que son venga ellos. Venga acá. ¿Verdad? Solo le falta el látigo para la Inquisición. Ay, que esto es bien mal agradecida. ¿Por qué? Porque me regalaron un pedazo de pan. ¿Y quién regala pedazos de panes a las 3 de la mañana con estos fríos? ¿Quién regala pan? ¿Cuándo usted ha regalado pan? Yo ¿O no. qué ha regalado usted a la gente? Yo muchas cosas te he regalado a vos. A la gente, no a mí. A la gente que. A mí la gente que me da. ¿Qué me regalan? Estos me regalan pan porque, bueno, ¿verdad? Porque pero con todo regalan. Lo que les da, mandaría huevo que no les regalen. Porque lo único que tienen algunas personas de buen corazón que les dan donaciones a esta gente y ellos se dejan la mitad de lo que les dejan, nosotros nos compran apenas pan. No es obligación. No sé qué así, muy glamurosa muy, y comiendo pan. Es que está rico. For blowjack. Que te tomes parte. Honey, cariño. Angie es aquí. So good. Es que tú eres muy bien para un blowjack. Para una buena mamá. ¿Verdad, papi? Que me haga una nota de papá. ¡Venga, venga, para acá! ¡Venga, venga, venga! 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 ¿Qué pasó, bro? No, que no ningún mi culpa, usted ya. Ah, mae, weón, puta. Ay, no, pero ¿para dónde va pero usted? No, mae, no, no, no. ¿Por qué se baja? Ven acá, ven acá. Ridícula. Vámonos, vámonos, no importa. Mae, vámonos, jale, jale, jale. Mae, vámonos, déjela ahí, weón. ¿En serio? Ay, puta, ¿cómo se va a bajar, weón? Cola. Le tocaba un cola y le rompe el carro. Déjela ahí, no pasa nada. ¡Espérese usted! Dios mío, ¿qué le pasó a este hombre? No, no. No, no, no llame. ¿Cómo me llame? Nada más porque venía mamando, nada más por eso. A ver. Estúpido es. Se me fueron unos 50 mil colones. No, yo voy a llamarles, no, espérese para que vean. Venga. No es que yo sea así que diga, qué bruta, ¿cómo sabe? Pero cuando tenía a por allá 15 años, hace cualquier cantidad, había aprendido esto, ser masajista. Lo que bien se aprende,
Nunca se olvida. Respira hondo. ¿Te sentís mejor? Un poquito. Okay. ¿Quién te abandonó? Y aparte de ese abandono, en el, porque tu mamá es un amor filial, la persona más importante, de hecho, en tu vida. Pero esto habla de sentimiento, de amoroso. ¿Quién te abandonó? Mi mamá. Ok. ¿Hace cuánto? Como 10 años. Okay. ¿Vos te sentís como que a partir de ese momento se frenaron un montón de cosas en tu vida? Y así me sale, pero a vos te vienen mucho, muchas cosas buenas. Yo, bueno, yo más que todo vine aquí para... para preguntar por qué metí un chiquillo a mi casa. Que me lo encontré en la calle. Y quería, no sé. Tengo dos opciones: o me la juego, o lo dejaba ahí y me la estoy jugando. Entonces quería ver qué me salía. Ok. Te va a costar hablar con él. Él no se comunica mucho. Él es desconfiado también. Sí, no sé. Me preocupa, digámosle, a ver si sale algo ahí, no sé, alguna relación en la casa. Es decir, si yo prometiera a él, voy a tener más bien otro problema. ¿Cómo se llama? Tato. Tato. Eso no es un nombre. Tato. ¿Así le pusieron? Así me dicen todos. ¿Pero cómo se llama? Tato. Extraño. ¿Usted cómo se llama? Verónica. ¿Y ella quién es? Mamá.
¿Su mamá? Mujer, no le iba a dejar tirado ahí. Yo prefiero que esté en mi casa. Y si lo he dejado tirado ahí. Y muerto o algo. Qué cáscara. Pues es que vos no sos una. Vos no sos la madre de Teresa Calcuta. Es un playo de la calle que tienes que andar recogiendo gente de la calle así de la nada. Y nada más porque está en la calle no tengo que tener el corazón. ¿Usted qué tiene aquí? Yo lo que tengo es sueño. Mujer, y lo peor, me levanté como desesperada y me fui por donde esas viejas brujas locas, porque yo, y me dijo lo mismo que yo le digo a las tipas en la noche. Ah, sí. Mujer, me fui de 20, con todo lo que me costó y ni compuse yo. Qué tonta. ¿Esta de estas fotos es usted? ¿Qué cantidad de Photoshop? Si se viera así en la vida real, bueno, en persona, sería un éxito. Ay, qué atrevido. Ay, aquí está. Yo quiero unas fotos. Mujer, ¿esta peluca es suya? Sí, obvio. Pero de paros, sola. Mira. Ver lo que tengo aquí, Miti. Hasta con pavita. Manita. Qué bello. Un regalito. Ay, Dios, ¿no? Usted no tenía que estar de pie. Para mí. Yo sé que usted es un campeón, mi rey, pero si no se cuida de esto, va a quedar como cojeando igual que el viejillo del mercado. Y una amiga me hizo un gran favorcísimo prestarme esto. Tiene que tener mucho cuidado, porque sí. Si se cae, es peor, porque si no van a tener uno, si no van a tener los dos. Y
Hoy un día súper divino, energía positiva, y le voy a hacer una sopa a mi rey, que usted va a cambiar total. Y por eso sí, le compré un regalo. Bueno, dos. Mi rey, se ve espectacular del mundo. Se ve bellísimo. ¿No le gusta? Yo sabía. Ojo de loca, no se equivoca. Más le pongo 5 centímetros a ese pantalón. Apoye mucho ese pie porque se le puede fracturar más de lo que está. Cuidadito. Está mejor. Así. Yo hubiera tenido unos 16 o 15. Años. Y estudiando la gran rica. ¿Qué hizo en 14, 15, 16? ¿Qué hacen sus chiquitos asesores? ¿Tiempita? Vaya, dándole gracias a Dios por la comidita que nos reparó. Ay, cómo hambre en Costa Rica. Yo lo que digo es, ¿qué hacen los chiquillos de 15, 16 en la cacha? Y en este país, de 45 años, no le entra 45, 40. Pero para que me ponga ustedes. Primero fresquitos. Después yo. Vieras que está bien.
Todo curioso, porque hoy me estaba acordando cuando la conocí en aquel parque. La chiquilla. Ya está vieja. Vieja voz. Ay, tan jovencita. Pero lo malcriada nunca se le quitó. Que hubiera sido de usted si dónde estuviera, pues, recta, si no me hubiera conocido, ¿eh? Por eso yo digo, todas las personas tenemos un ángel. Yo soy su ángel. Usted es mi ángel. Bárbara. ¿Sí? Ya se había muerto. ¿Aló? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bien. ¿Sorprendida? ¿Ya hay de qué? ¿De que llame? Sí, podría ser. ¿A qué hora? De ahí igual, en el mismo lugar de toda la vida, en la misma esquina. De si quieres, no me enojo. Bueno, ya sabe cuánto. ¿Tanto? ¿Y qué tal que ve? Guapísimo. ¿Cierto? Mi rey, yo me tengo que ir. Se cuida bien su piececito. Si tiene hambre, ya hay comida. Y se acuesta temprano. ¿Está bien?
ustedes humanos. Ya porque me duele. Déjame verla. ¿Y qué quiere comprar con eso? ¿Estás seguro? No te preocupes. Todo va a estar bien. Nada, vea, nada más le voy a hacer una pregunta. ¿Usted de casualidad no ha visto a Tato por ahí? Que si no lo ha visto por ahí, nada más le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no está aquí? No, yo acabo de entrar a mi cuarto, pero no lo veo, por eso le estoy... ¿Lo vio o no lo vio?
una coronación, el evento esperado de el año. ¿A quién? A la asquerosa esa, sánate con vestido blanco que estaba ahí. Ay, loca. ¿No la viste? ¿Qué asco ella? Mira, te vas a opacar por eso. Mira, no, que no, es que no, yo no me estoy opacando. Ella desde un principio me hizo la noche incómoda. Y ya. Ya son dos veces, ya. Yo creo que está peleando usted, mae. No, ay, no. Es que te gusta. Ay, no, mae, que usted no sé qué, ni que yo usted estuviera... Usted bien sabe que sí, se puso incómoda. Por algo se puso incómoda. Con el mito que ese playo se ponga a ver las varas que yo veo, que yo quiero. Ella que quiere de mí, quiere ser yo. ¡Dele por la madre! ¡Arrastre ese playo, hijo de puta! ¡Tome por tu vienta! ¡Dale, puta! ¡Es un cuadro! Bello, mi amor, me encantó. Bello, bello, bello. Para que aprendas el playo. Romance. Hola. Quítame. Sí. Me lo quito.
puede quitar la cosa si quiere también. ¿Ah? No quiere. No quiero que me lo quite. Ay, siempre usted con esos sentimientos, mujer. Yo lo quería ayudar, pero no sé, esa maldita maña que yo tengo de querer ayudar, pero en realidad yo no sé si estoy ayudando, estoy haciendo un bien o estoy haciendo un mal. O perdiendo el tiempo, mujer. Ay, sí, pero no sé. ¿Quién te está pidiendo ayuda? Nadie te está pidiendo ayuda.
A él necesitaba la ayuda. Así como usted la ha necesitado también, y yo también. Sí, Madre Teresa, ya te lo dije. Relájese un poquito. Anoche la vi muy contentita. Estaba yo anoche. Sí. Ay, así mujer. Pues así mismo tienes que estar hoy, mi amor. Bien loca estaba yo. Y como siempre. Sería guapísimo usted. Por supuesto, mi amor. Pobrecita. Sí. Igualita hoy. Ay, atrevida. Nada más espérese que termine. Una capita más. O dos. Mujer, yo no sé cómo llegué a la casa, cómo me sacaron de ahí, no sé. Vos y tus rollos. Ay, César, yo siempre he sido así. Y él no es un ladrón. Él es bueno. Si no se me hubiera llevado la madre, bueno, por eso es que no hay nada que robarse. Y llegó. O la verdad, yo no sé si se fue. Pero ahí está. Yo no sé qué busca. ¿Alguna buena razón tendrá para estar ahí? ¿Usted por qué es así? ¿Así como? Así como una chica, pero... Pero con pipí. ¿Por qué? ¿No le gusta? ¿Y usted? ¿Por qué es así? ¿Así cómo? Así, tan callado, tan extraño. ¿Y sus papás? ¿Dónde están? ¿Usted no tiene papá ni mamá? ¿Quiere una mamá o un papá?
tan callada. Hoy estás más rara que nunca. ¿Qué es lo que te jode? ¿De verdad estás cansada de la calle? Sé lo que hago yo. Buscate una estrella por ahí. Algo diferente. Pero no dejes la calle, porque eso es lo que nos deja plata. Para esto nacimos. Estás tonto. Hasta eso, mi amor, mira. Nos piropean y todo. Eso es vida. Cambia esa cara, mi amor, qué pereza. Thank you.